En este ejercicio les voy a ayudar cómo resolver un polinomio, una suma de polinomios, pero se los voy a hacer muy, muy simple. Entonces, primero que nada, aquí tenemos tres expresiones, es un polinomio. Esta expresión más esta expresión. Entonces, lo primero que yo hice es ordenar por colores las variables, es decir, las x las junté. Si ven aquí es 2x, 2x, menos 9x, menos 9x, menos x, menos x. Yo las junté para que se volvieran una suma ordinaria, o sea, que sea como una suma normal de las que hacemos siempre algebraicamente. Entonces, también ordené las y. En este caso aquí tenemos la fila de las y. En este caso, como está aquí, no tiene ninguna y, ninguna y. Entonces, eso se deja el espacio y nos brincamos a la z. Entonces también ordené las zetas las puse colocadas aquí, que es menos 3z, más 4z y más z. Y por último los coeficientes los puse en color azul. Los coeficientes son los que no tienen ninguna variable junta, es decir, estos dos no tienen variables, no tienen letra. Entonces lo que hice nada más es ordenarlas también aquí. Si se fijan en la segunda expresión, o sea esta, nada más contiene x y contiene z, por lo tanto dejamos espacios, ¿ok? Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar nada más algebraicamente. Entonces lo que vamos a hacer es más 6 menos 8. El resultado de esto va a ser así: como es más 6, le quitamos 8, al 6 le quitamos 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, o sea menos 2, quedaría aquí menos 2. Y listo, ya quedó esta parte. Ahora siguen las zetas. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo mismo. Al 3 le quito, al 3 le sumas, al menos 3 le sumas 4 y al más 4 le sumas 1. Ya ven que cuando está la letra Z sola significa un 1, ¿ok? Entonces tenemos aquí menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, es el 4, nos quedamos aquí, y más otro Z que sería aquí, que sería más 2. Entonces sería más 2. Listo. Ahora, el siguiente sería las y. Dice que al menos 7y le sumamos más 4y. 7, 6, 5, 4, 3. Entonces sería menos 3y. Y por último las x. Las x están aquí. Entonces al 2, al más 2. Recuerden que este es signo de más. Se me olvidó ponerlo aquí. Más 2, le quitas 9, entonces menos, más 2, más 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, y menos 8, entonces serían menos 8x, y aquí z, y aquí nada. Entonces sería el coeficiente, la respuesta de nuestro ejercicio es el resultado menos 8 x menos 3y más 2z menos 2. Este sería nuestro resultado de esta suma de polinomios. Si les gustó este video, denme like, y si quieren suscribirse a mi canal para mucho más contenido subir yo acerca de matemáticas, álgebra, aritmética, todo lo que abarque las matemáticas e incluso física, todos los que ustedes quieran, pónganme dudas debajo en los comentarios para que yo pueda ayudarles, por lo menos ayudando un poquito más, y así ustedes puedan comprender mejor las matemáticas de una manera muy, muy fácil. Nos vemos en el siguiente video.